Okay, hello, Angel, can you hear me? Okay, yeah, you have to connect your microphone. Okay, that is joining. Okay, Yvette, can you hear me? Ángel, you have to connect your microphone. Tienes que conectar tu micrófono. You have to put a join with audio. Okay, hola, ¿me escuchas? Yvette, no te puedo escuchar. Hello. Okay, hello, Allison. Okay, I can hear you. Okay, yeah. Yvette, hay demasiada interferencia con tu micrófono. No se escucha nada, solo es pura interferencia. No sé qué pasa ahí. Quizás pudieras reiniciar tu Zoom o algo, o desconectar tus audífonos. Eso sería mucho mejor, porque sí, se escuchaba pura interferencia. Allison, good evening. How are you doing today, Allison? I feel so. You feel so. Okay, I see. Did you have a very busy day? What? A busy day? Un día ocupado? Un día Más cansado? Tiring day? cansado. Cansado, okay, tiring, okay, a tiring day. ¿Cómo se dice limpieza? Oh, I did a lot of cleaning, okay, or I did a lot of the house chores, or I work on the house the whole day. Trabajé en la casa todo el día, o limpié la casa todo el día, I clean the house the whole day. Entonces hay varias formas, de nuevo, como decíamos en inglés, hay varias formas de decir las cosas, así que tú escoges la más conveniente. I cleaned a lot today. I was cleaning the whole house today. I did the house chores today. I did everything. I work in the house today. Puedes decirlo de varias formas. Vamos a ver después aquí. Ángel, ¿me escuchas? Can you hear me? Hello. Okay, Yes. perfect. Now I can hear you. Great. You connected your microphone. Get a job. Okay, how are you doing today? Okay, thank you. How are you, Ángel? Fine. Okay, you're fine. All right, that's perfect. Good. Okay. All right. So today we have Blanca. Blanca, good evening. How are you doing today? Hi, good evening. Okay, good evening. How are you Voy a doing tener today? el micrófono apagado porque aquí tengo unos vecinos que les encanta el relajo, la música muy fuerte. Okay, muy bien, perfecto. Oh, bueno, pues sí, cuando participes ahí lo conectas y pues, todo va a estar bien. Okay. Exactly. Okay, that's great. All right. Gracias. So it's great to see you, Blanca. Okay, then we have José Cabrero. José Cabrero, how are you doing today? Hello, hello, hello. Hello, hello. Okay. Fine. You're feel fine. All right, that's good to hear. Okay, perfect. All right, good. Then we Thank you. have, let's see. Then we have Jodamas. What's your name? José? Is your name José or something like that? Tienes el micrófono apagado. Dame un segundo. Bueno, tienes que encender el micrófono. O damas, ok, perfecto. ¿Sí? Ok, perfecto, ya te puedo escuchar. Ok, ¿cuál es tu nombre? Hi. José. José David. José José David, David. oh, ok, José David, ok, mucho gusto, José David. Ok, ¿es tu primera vez en inglés corporativo o es tu primera vez solamente en este curso conmigo? Es mi primera vez en inglés corporativo. Oh, ok, perfecto. Pues bienvenido a Inglés Corporativo. Ok, espero que Gracias. disfrutes mucho tu aprendizaje aquí. ¿Y ya has tenido experiencia aprendiendo inglés en el pasado? Sí, ya hace varios años, algunos cursos. Ok, perfecto, muy bien. Pues entonces, pues esperemos que te encante esta nueva metodología en línea, ¿no? Es algo bastante nueva en nuestro país de El Salvador. Ok, pero sí, mucho gusto y pues mi nombre es Manuel Mesa y seré tu tutor por este módulo.
Así que, pues, si tienes alguna duda o pregunta, házmela saber y yo te ayudo, ¿ok? Ok, mucho gusto. Igualmente, José David, ¿ok? Y luego tenemos, vamos a ver, a Katia Torres. Katia, hello, how are you doing today? I'm pretty good, teacher, thanks. You're pretty good, that's good to hear, awesome, great, that's the attitude. Okay, then we have Elizabeth. Elizabeth, how are you doing today? I'm very fine. You're very fine, okay, perfect, okay, that's good. Are you ready to learn English? Oh. Yes, okay. Yeah, I think that you said yes. We could barely hear you, okay? Tu volumen de micrófono está muy bajo, okay? Oh, pero más o menos te escuchamos. Okay. Right. Yeah. Okay. Gracias. Okay, perfecto. Okay. Jennifer, hello. How are you doing today? Hi, good evening. Good evening. All right. How are you doing today, Jennifer? I prepared the dinner, the breakfast, and I did exercise or I exercised. Yeah, I did some exercise, you could say. I did some exercise or I exercised today, okay? Oh. Puedes decir de ambas formas. I did some exercise or I did exercise, okay? Great job, okay? That was good, but I actually asked you, how were you today? ¿Cómo estabas? No realmente. Like, what did you do today? Sería, ¿qué hiciste? So, how are you or how are you doing today? ¿Cómo estás hoy? Okay. Entonces, okay. How are you doing today? Fasted? I'm exhausted. Oh, exhausted. Yes. Okay. Exhausted. All right. Yeah. That's not good. Okay. But thank you for being here. Okay. I really appreciate it. And this is the reason why you're going to be one of the few people here in El Salvador that are going to learn English in this quarantine, okay? Because even if you're tired and exhausted, you're learning here English, okay? So that's great, okay? Give you an applause. Great job. Okay, perfect. So then we have Sarai. Sarai, hello. Good evening. How are you doing today? Okay, Sarai. Can you hear me? Okay, so her microphone doesn't work. Let's see who else is here. Yvette, did you fix your microphone? ¿Arreglaste tu micrófono? Let's see. I guess not. Okay, Jennifer, Elizabeth, Jose, Angel, Jose, otro, Cabrero, Katia, Sarai, okay. Okay, Yvette, ¿arreglaste tu micrófono? Pues no te escucho nada. Okay, bueno, entonces este ya es el día jueves. Sí, jueves, es verdad. Okay, muy bien. Sí, me pierdo con los días de la semana, ¿no? Debido a que paso todo el día en casa y normalmente tengo muchos estudiantes de China y Japón donde ya es viernes, entonces me confundo con los días. Ya es viernes, entonces este es el último día de la semana que tenemos clase, ¿ok? Entonces los nuevos no se van a conectar mañana, ¿ok? Por favor, que no tenemos clase mañana viernes. Solo las clases de lunes a jueves, ¿ok? Para los nuevos. Y pues para los experimentados, como le guste que le llame, pues creo que ya estaban esperando mucho este día, ¿no? Para ya no tener que conectarse y poder descansar, ¿no? Pues ya se llegó el jueves y ya terminamos la primera semana de este módulo de preintermedio, módulo 1 de inglés corporativo, ¿ok? Así que felicidades a todos, muy bien, lo han logrado y ahora hasta aquí. Probablemente dice, pero si solo la primera semana, no es la gran cosa, pues muchas personas ya estuvieran rendido con el inglés hasta este punto y ustedes llevan 3 módulos. O para las personas nuevas, ya llevan 3 días que se van conectando y este es el cuarto día. Entonces, eso es increíble. Entonces, es algo de, de felicitar, ¿ok? Entonces, estoy muy orgulloso de todos ustedes porque sé que ha sido una semana muy dura. No es fácil trabajar, cuidar a los niños en la casa, pasar tiempo con la familia y todo eso con esto que tenemos en la cuarentena. Y aún así, a las 9 de la noche, tener clases de inglés. Eso es lo peor que pueden hacer, la verdad,
es de que si yo no supiera inglés y estuvieran sus zapatos, pues creo que bien difícilmente sería tan dedicado como usted. Así que lo felicito mucho y estoy orgulloso de ustedes, ¿ok? Así que este es el primer paso para que aprendan inglés y pues muchas puertas se les abrirán con el inglés. Así que si en estos momentos no tienen un buen trabajo, si ya quieren salirse de su trabajo o no tienen trabajo en sí, pues ya pronto tendrá un trabajo bueno o un trabajo mucho mejor con el inglés, ¿ok? Así que esa sea su motivación, poder superarse a sí mismo y tener un mejor trabajo con mejor sueldo para poder vivir feliz con su familia, ¿ok? Así que de nuevo, los felicito a todos por llegar hasta el día jueves. Y pues José, me alegra verte aquí en la primera semana, ¿ok? Perfecto. Antes de continuar, José, ¿me escuchas? Problem insists on me with imitation. Con la invitación, ¿tienes el problema, Yvette? ¿Qué te referías? ¿Con la invitación a Zoom? José, ¿me escuchas? Tienes el micrófono apagado. Ok, yo te lo enciendo, no te preocupes. Ok. No, creo que no funciona. ¿Puedes intentar encender el micrófono, José? ¿Lo tienes apagado? No, tienes que hacerlo con un botoncito. Ahí debe decir encender el micrófono. Ok, perfecto, hoy sí. Ok. ¿Me escuchas, José? ¿Puedes intentar hablar? Oh, sí, correcto. Ok, perfecto, muy bien. Ok, hoy sí te escucho. Te iba a preguntar, okay. ¿Ya tienes acceso a la plataforma? ¿A la plataforma de inglés colectivo? Ok, perfecto, muy bien. Ya. Ok, muy bien. Sí, te pregunto porque algunas personas han tenido problemas toda esta semana para ingresar, así que no quería que pasara lo mismo contigo, pero me alegro que ya tienes acceso a la plataforma. ¿Y hasta dónde llega la plataforma? ¿Has trabajado en ella? ¿Has trabajado en la plataforma? Sí, ya trabajé en ella. Oh, ok, perfecto, muy bien. Perfecto. Yo estuve haciendo ejercicios. Ok, muy bien, te felicito. Entonces, este día vamos a hablar de un ejercicio en específico de la sección 1 que está presentando muchos problemas y ya veremos cuál es el problema. Ok, y veo que aquí ya tenemos ya a Walkiria y tenemos también a Noria. Ok, good evening, Noria. How are you doing today? Good evening. Good evening. It's good to see you again today. Great. Okay. How are you doing today? How are you doing today, Maria? This day, this day is cooking. This day? Cocinando. Oh, estuve cocinando. I was cooking or I spent the day cooking. Okay, so this whole day, I spent the whole day cooking. Okay, eso es lo que puedes decir. I spent the whole day cooking. ¿Puedes repetirlo, por favor? I spent the whole day cooking. I spent the whole day cooking. Aquí te lo escribo en el chat, okay? I spent the whole day cooking. All right, great job, perfect, good. All right, good. So your food has been very delicious. Tu comida debe haber sido muy deliciosa. Okay, perfecto. Yes. Okay, perfecto. Yeah, that's the attitude. Okay, y luego vamos a ver a quién tenemos más. A Walkiria. Okay, entonces, Walkiria, can you hear me? Hi. Okay, hi. How are you doing today? ¿Cómo estás? Very good. Very good. Okay, that's good to hear. All right, that's good. Okay, so are you ready to learn English today, Walkiria? Stay in my home. Stay at your home? Okay, that's okay. So, te pregunté how were you today or how are you doing today? Que era cómo estás hoy, me dijiste. How are you my day? No, how was your day? How are you today? Today is hoy. ¿Cómo está mi día? ¿Cómo estoy hoy? Sí, ¿cómo estuvo tu día hoy? Sí. Hot. Caliente. Oh, hot. Okay, hot. Okay, entonces my day was hot. Okay, ¿puedes repetirlo por favor? My day was hot. Great. My day was hot. Aquí te lo escribo. My day was hot. Okay. Muy bien. Okay, entonces estas son las dos preguntas que hago normalmente en las clases. How was your day?
Oh, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? Or I can also tell you, how are you doing today? Okay, ¿cómo estás hoy? Okay, es muy diferente a decir, ¿qué hiciste hoy? What did you do today? Eso sería, ¿qué hiciste hoy? What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? Okay. Pero no te preocupes, no eres la primera que se ha confundido con mis preguntas. Esto es algo que pasa todo el tiempo con mis estudiantes, ¿ok? La verdad es que el 90% de mis estudiantes tiene problemas con esta pregunta. Así que, ánimos, Walkiria, no te sientas mal por no entender que esto es lo más normal del mundo, ¿ok? Especialmente porque hablo demasiado rápido, así que vas a disculpar. A veces es culpa mía, así que no te preocupes, tu inglés es muy bueno, ¿ok? Y tenemos, oh, Lisette, hello, good evening, how are you doing today? Good evening. Good evening. Very good. Very good. All right. Perfect. Oh, and then we have Brenda. Brenda, good evening. How are you doing today? How are you doing today, Brenda? Hello. Hello. Well, can you hear well. Me? Very well. Okay, that's good. Yes. Perfect. Okay, good. So we are going to start the lesson now because I believe that we have everything, everyone, okay, here. Okay, so let's start. I want someone to read me this objective, okay? Who wants to read this objective, please? Who wants to read this objective? Yes. Okay. ¿Puedes leerlo, por favor? In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no question and short answer would be are introduced. Will be introduced. Okay. Creo que aquí me confundí. Sí, esto es la clase pasada. Pero, okay. Veámosla, ¿ok? Practiquémosla porque tenía vocabulario muy bueno que pueden ocupar. Así que solamente practiquemos porque el vocabulario ya se lo saben. ¿Ok? Entonces, quiero que alguien me lea la primera parte. Vamos a hacer tres partes para que participen todos. Así que la primera parte será esta. Luego la segunda parte será esta. Y luego vamos a tener la tercera parte. Así que vamos a tener tres parejas, ¿ok? Para que participen todos. Entonces vamos a tener tres parejas. ¿Ok? Sure. ¿Quién quiere empezar? Sunghee. Empieza, por favor. Ok, deja un momentito. Voy a silenciar a todos y luego encienden su micrófono los que quieren participar, ¿ok? Perfecto. Okay. Tengo que invitar a dos, un Songhee y un David, y luego va a hablar dos veces Songhee. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿quiénes quieren participar? Songhee. Ok, Songhee. Ok, muy bien. Léelo, por favor. Hi, David. Ok, aquí vamos a invitar seis parejas, así que todos van a poder participar. Ok, empiece, por favor, quien quiera comenzar. Ok. Hey, David. How is going? Fine. Fine, thanks. How are you? Ok, Songhee de nuevo, por favor enciende tu micrófono que tuve que apagarlos todos, ok? Fine. Pretty good. Oh. Pretty good. Baby? No, Songhee? No, Songhee, pretty good. Continúa. Desde el principio. Empecemos de nuevo. Ok, que aquí se nos confundimos. Ok. Empecemos de nuevo, de principio. Hi. Ok. Hi, David. How is going? Hi, David. Fine. Thanks. How are you? Pretty good. Yes. Are you place? Classes. Are your classes interesting semester? Semester, okay, sí. Ahí lo pronunciaste muy bien, Alison, pero lastimosamente tu micrófono como que está fallando un poquito. Estuvo cortando un poquito, pero muchas gracias por pronunciar todas estas palabras, ¿ok? Muy bien, lo hiciste perfecto. Y a ti también, Ángel, lo hiciste muy bien, ¿ok? Okay, great job. That was great. Okay, thank you. So, very, very good. Okay, so I will read it again just because Allison's microphone was a little acting up, ¿ok? Estaba funcionando un poquito el micrófono de Allison, así que para que todos comprendan la
pronunciación correcta, ¿ok? So, hey David, how is it going? ¿Ok? How is it going? Así se pronuncia, how is it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? So, are your classes interesting this semester? ¿Ok? Y ahí tenemos la primera parte. ¿Quién me quiere leer la segunda parte? ¿Qué sería esta? Un sí. David, un Tony y un David. ¿Sure? David. Ok, un David y Chunky. David. ¿Sí? ¿Lee David? Yes. Yes, they are. I really love chemistry. Chunky? Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning, her class in the afternoon. Okay, perfect. Great job. That was amazing. Okay, give you an A+. Okay, awesome. Great job. Okay, and then the last pair, el último par, Saraí. Me. ¿Qué tal es? Okay. Listen. Okay. I am my way in the cafeteria. Now, are you free? Sure, let's go. Okay, perfect. That was great. Thank you very much. That was really, really good. Okay, so great job. Give you a star. Awesome. So you did great, everyone. So everyone, let's give them an applause. Okay, great job. That was perfect. Okay, good. All right, so this is a conversation. How is it going? Okay, ¿qué hayamos dicho que es? How is it going? ¿Cómo estás o cómo te va? ¿Cómo estás o cómo te va? Recuerden que hay muchas frases para decir cómo estás o cómo te va. Yo digo varias de esas al principio de la clase. Decimos, how are you today? How are you? How are you doing today? How is it going? What's up? Hay muchas frases para decir cómo te va, pero how is it going es una de ellas, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahora pasemos a la otra parte porque esto solamente era review de la clase pasada, ¿ok? Así que vamos a continuar. Okay. Ok, tal vez solo le vamos a dar chance a José para que pregunte por qué él es nuevo. Ok, antes de pasar a la siguiente actividad, José, ¿tienes alguna pregunta de esta conversación? José Daniel. José David. Ok, José David. No. ¿Alguna pregunta? No. No. Oh, ok, perfecto. Sí, aquí tenemos a David, sí. Ok, tú deberías haber leído esa parte. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que tengo problemas de conexión. A veces me saca de la plaza. Entonces, no, quizá no escuché cuando era mi turno. Ah, no, estaba bromeando. Que como tu nombre es David, deberías haber leído esa parte. Ok, no hay ningún problema. Ok. A veces hago bromas así durante mi clase. Okay. No te tomes muy en serio todo literal, todo lo que digo. A veces digo algunas bromas ahí. Okay, no hay ningún problema. Pero sí, cuando te pide ahí tu turno, si estás conectado y todo eso funciona bien, pues perfecto, participas. Ok, entonces, como tienes alguna pregunta, continuemos la segunda parte, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente. Ok, entonces aquí, ¿quién me quiere leer este objetivo? Can I read? Sure. Ok. By the end of this lesson, participant will be able to make yes, no question and give short answer with B. Okay, perfect. That's really good. Okay, thank you very much. So, serán capaces de hacer preguntas de sí o no y responder de forma corta con el verbo to be. Okay, aquí es donde se empieza a generar un gran problema con la plataforma. Escuchen lo que dice aquí. Give your answers with verb to be. Respuestas cortas con el verbo to be, ¿no? Le dice corta, ahí especifica. Y bueno, y aquí el video tiene este nombre. Dice, yes and no questions and short answers with be. Respuestas cortas, ¿no? Entonces, ¿por qué les explico esto? Si se van al ejercicio 1.12, aquí es donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Anteriormente le dan el objetivo y un video de respuestas cortas. Y después, ¿qué es lo que le piden aquí? Respuestas largas. Entonces, aquí, long answer. Entonces, aquí es donde se hicieron un problema de que nadie sabe cómo responder esto. ¿Por qué? Porque todos lo están respondiendo bien. Es la plataforma que se equivocó con las instrucciones. ¿Ok? Entonces, aquí, debido a esto,
pónganlo, que pongan este, el video, la plataforma, jamás se lo habrá enseñado esto. ¿Ok? Entonces, por eso yo se lo doy la respuesta ya de un solo, porque eso no se lo enseñó la plataforma. Entonces, aquí fácilmente están las respuestas. ¿Ok? Así que este, los que gustan, este, que no han hecho este ejercicio, tienen problemas, pueden tomar la screenshot de esto, no hay ningún problema. Como les digo, estas respuestas son las posibles respuestas que me dan por, y que tengo acceso por ser maestro, pero lamentablemente a ustedes no se las dan porque, y no tienen forma de saberlas, porque esto no, nunca se los enseñaron en la plataforma, porque los enseñan respuestas cortas, no respuestas largas. ¿Ok? Así que si pueden tomarle captura de pantalla, sería muy bueno para poder responderla, ¿sí? Yo hice ya este ejercicio y lo hice con las respuestas largas. No lo dejé así porque si no, pues me lo dejaba todo malo, ¿verdad? Sí, no, pero definitivamente, sí. Ajá, pero entendí que no coincidía. Sí, no coincidía, sí. En este ejercicio sí se fueron chucos los de inglés corporativo, sí. La verdad, sí. Las instrucciones no son las correctas. Deberían ser respuestas cortas, no largas. ¿Ok? Uh-huh. Pero sí, aquí están las respuestas este, para que lo complementen y yo sé que ustedes todos respondieron bien. Pero en este caso, teacher, no sé, pensaría yo que la respuesta que tendríamos que poner sería mejor larga para que quede bien, porque si no, pues sí, va a ser como que, este... Ajá, no, por eso, la respuesta tiene que ser larga. Ajá. O sea, esto que he puesto es yo tratando de ver si la respuesta concordaba, ¿verdad? Pero luego vi que no concordaba y estas son las respuestas correctas, ¿ok? Aquí las sample answers, estas son las respuestas que pueden ocupar. Ah, okay. Lo que está en moradito, ¿ok? Estas son. Eso, ok. Ah, es que eso no lo había visto yo. Sí, aquí están las respuestas, ¿no? Sí. Entonces, por eso les digo que tomen captura de pantalla y luego ahí lo transcriben. Ok. Estas son las respuestas. Thank you. Ok. Entonces, las respuestas que les pueden aceptar es de la plataforma. Así que, como les digo, pongan lo que pongan. Si es corta, no se lo va a aceptar. Quieren respuesta larga y esto no se los enseñó la plataforma. Así que no hay problema. Pueden darle solo copy-paste a esto. ¿Ok? Así que tomen la captura de pantalla, por favor. Entonces, les voy a dar 5 segundos más. Este, y luego pasamos al video. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a pasar al video. Ya espero que todos han tomado captura de pantalla. Si no, ahí este... se la pasan entre sí, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a lo importante que es el video. Y aquí, como les digo, el video dice respuestas cortas. Ahí es donde viene el problema. Todo le dicen respuestas cortas y después les piden respuestas largas. Eso no puede ser. ¿Ok? Entonces, denme un segundo. Y aquí tenemos yes, no questions and short answers con el verbo to be. Recuerden que esto es con el verbo to be, no es con un verbo de acción. ¿Cuáles son los verbos de acción? Comer, volar, este... despertar, todos esos verbos, ¿ok? Y no estamos hablando de esos verbos en estos momentos, estamos hablando del verbo to be, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque, por ejemplo, el verbo to be es el is, are, am, ¿ok? Is, are, am, esos son los verbos to be. So, am, is, are, ese es el verbo to be. Así que no me van a decir algo de cocinaré hoy o cocinarás mañana, sino que tiene que ser un verbo de ser o estar, el verbo to be, ¿ok? Por ejemplo, are you free? ¿Qué es are you free? ¿Estás libre? Sí, estás libre. ¿Estás libre? ¿Estás disponible? ¿Disponible? ¿Y cómo se responde? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I'm not. No, I am not. Okay. Is no, David I'm from not. Mexico? ¿Es David de México? Yes, is David he is. From Mexico? Yes, he is. No, he is. No, he is not. Entonces, aquí tenemos dos tipos de contracciones. No es que son respuestas diferentes. Aquí dice he's not. Entonces, la apóstrofe se puede poner entre la E y la S para no tener que poner la I y se pone el not completo. O la contracción se hace en el is y el not. He se pone normalmente y se pone la I del is y luego se contrae la O. ¿Ok? He is not. So, he's not or he isn't. Ahí usted, dependiendo de lo que ustedes quieran más conveniente. La verdad, no hay ninguna diferencia, excepto la pronunciación. Y como les digo, esto es más que todo hablado. Porque en un ensayo o cosas bastante académicas, formales, correo electrónico y todo eso, tienen que escribir la respuesta larga. He is not. ¿Ok? No tienen que escribir he's not or he isn't. Porque eso es informal. Esto es más que todo para al momento de hablar, ¿ok? Muy bien. Entonces, luego tenemos, is best class in the morning. ¿Qué significa esto? La clase de... Que se está a ver en las clases en la mañana.
No que si está la clase de Beth en las clases de la mañana, sino que son las clases de Beth en la mañana. No necesariamente tiene que estar Beth ahí, sino que solo preguntan el horario de Beth. ¿Ok? El horario de las clases de Beth. Okay. Entonces, ¿son las clases de Beth en la mañana? ¿Ok? Y aquí menciona Beth Class, no porque ella está ahí, sino porque es una de las materias o clases en la que ella está asignada, ¿no? En las que está inscrito. Pero no es que ella esté ahí. Ella puede estar en su casa. ¿Ok? Por el coronavirus, ¿no? Todos están en la casa. Entonces, solo se refiere al horario de ella. Y aquí podemos poner, yes, it is. So, okay. Entonces, estamos hablando de la clase, no estamos hablando de Beth. Por lo tanto, ponemos it is, ¿ok? El it de eso, it. De situación o de clase, de objeto, ¿no? Entonces, yes, it is, ¿ok? Perfecto. Entonces, it is not, it isn't, ¿sí? Y si fuera el caso que sí estamos hablando de Beth en sus clases, ¿cómo sería? Ok, muy buena pregunta. Ok, si estamos hablando de Beth en su clase, is Beth in her class this morning? Ok, is Beth in her class this morning? ¿Está Beth en su clase esta mañana? ¿Está Beth en su clase, en su clase esta mañana? Okay. Is Beth in her class this morning? Así es como se escribiría. ¿Está Beth en su clase esta mañana? ¿Is Beth in her class this morning? Entonces no le agregamos el apóstrofe, ¿ok? No le agregamos la apóstrofe y la S, porque eso significa posesivo. La clase de Beth, ¿ok? Eso significa la clase de Beth. ¿Quién es la clase? De Beth. Pero no es que Beth está ahí. Entonces, si tenemos que, no podemos ocupar el posesivo si queremos decir de Beth en su clase. Tenemos que poner, ¿está Beth en su clase, in her class? ¿Is Beth in her class this morning? ¿Está Beth en su clase esta mañana? ¿Ok? ¿Comprenden? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yes. Oh, aquí también te pueden, aquí está muy parecido. Are you in Beth in the same class? Esta puede tener dos significados. Uno, que las dos han escrito en la misma clase. Y dos, que también que las dos están en la misma clase, están escritas en la misma clase. Entonces depende de el punto de vista de cada quien. Pero este caso tiene dos significados. Que están escritas en la misma clase, pero no necesariamente están dentro de la clase, o que están recibiendo la misma clase juntas. Porque dice in the same class, en la misma clase. So yes we are, we sería nosotros o nosotras en este caso, ¿no? Yes we are, no we are not, we aren't. ¿Ok? Are your classes interesting? ¿Qué significa? Sí, las clases son interesantes. Sí, tus clases, exacto, your clases. No las clases, es tus clases, your classes, ¿ok? Porque your es tus. Es tus. Tus, exacto. Tus, ¿ok? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con todas las palabras que nos dan, ¿no? Porque cada una tiene un significado que le da a la oración específica, ¿no? Entonces estas son yes, no question, short answers con el verbo to be, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. No. No, ok, perfecto. Entonces, luego vamos a practicar de esta. Así que, recuerden que aquí tenemos short answers. ¿Ok? Aquí es donde viene todo el problema. Aquí les explican que utilicen short answers y luego les piden, long answers. Aquí es donde estuvo el problema. ¿Ok? Long answer sería, ¿is David from Mexico? Podemos decir, no, he's not from Mexico. Esa sería la respuesta larga. ¿Ok? Entonces, no, he's not from Mexico. Y luego podemos poner, he is from El Salvador. Esa sería la respuesta súper larga, ¿ok? Cuando da la corrección. No, he's not from Mexico. Y luego ahí le podemos agregar el complemento, he is from El Salvador, la corrección, ¿no? Esa sería la respuesta larga. Pero si queremos dar la propuesta corta, solo decimos, no, he's not, o no, he isn't. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, veamos qué más tenemos aquí en el video. Ok, entonces, estas son las estructuras de las preguntas. Be plus subject más complement, ok. Entonces, el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Ahora me quieren decir, entonces, ¿cómo es esto? Que no va primero sujeto y luego el verbo to be y luego el complemento. Sí y no. Tenemos que recordar la diferencia entre enunciados, oraciones y preguntas, que sería questions. Entonces, questions, recuerden que significa preguntas. Y luego, sentences or statements, significa oraciones o enunciados.
¿Ok? Entonces, esta estructura es para pregunta. ¿Ok? Entonces, esto es de pregunta solamente. ¿Ok? Pregunta. Y para este, la estructura para enunciado, sentence sería sujeto, subject, más este, el verbo to be. Entonces, verb to be plus complement. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esto? Ya en español me dijeran, ¿no? Porque a veces la estructura cuesta. Ponerle, pónganle, ¿qué pregunta en este? ¿Qué pregunta? Soy muy malo haciendo preguntas. Ok, de la nada. Este, ¿qué tal? La vaca come pasto. Yo no, no sé. La vaca come pasto. Soy muy malo para hacer oraciones. Come. Ok, esa sería este, la oración. En inglés sería the cow eats, in this case, some greens. Ok. Ok, or some herbs. Ok, entonces the cow eats some greens. Puedes decir, hay diferentes formas de decirlo. Ok, the cow eats the grass. You could also say, the cow eats some grass. Pueden decir pasto. Ok, hay diferentes formas de decirlo, pero ese es el punto. De que aquí tenemos, deme un segundo. Entonces, aquí tenemos el sujeto, the cows, o eat, porque le puse eat, so the cow. The cow eats. Ok, so the cow eats, aquí tenemos el verbo, eats on grass. Ok, eso sería normalmente este, la estructura de un enunciado, el sujeto, el verbo, el complemento. Pero esto sería con verbo de acción, porque come es action verb. En este caso, come or eats sería un action verb. Se lo estoy explicando porque para que no se confundan con los action verbs y con los verbo to be. ¿Ok? Y ya con el, este, con el verbo to be sería una descripción. Entonces, pudiera ser, este, aquí sería un verb to be. Volviendo a la vaca. Este sería, the cow is... No me vayan a matar por lo que voy a escribir. It's green. Para que les quede la oración. La vaca es verde. La pintaron. ¿Ok? Entonces, the cow is green. Aquí sería un una oración con verbo to be. Entonces, aquí sería este, primero el sujeto, luego el verbo to be y luego el complemento, ¿no? ¿Cómo es? Eso sería una oración normal. ¿Cómo se crearía en pregunta? ¿Quién me puede decir? En pregunta, ¿cómo se formaría la pregunta? Is the cow green? Sí, is the cow green, exacto. Is the cow green? Ok, de nuevo, no me van a matar por hacer una pregunta tan tonta. Ok, pero así se les queda. Con cosas ilógicas se les queda más esta estructura. Entonces, is the cow green sería la forma apropiada, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que se hace? Solamente se invierte el sujeto y el verbo to be. ¿Ok? Solo se invierte, se cambia de lugar. The word order changes. Y primero se pone el verbo to be y luego the cow. Se cambia el sujeto y el verbo y luego se pone el complemento. Muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿quién me puede dar algunas oraciones que sí tengan sentido? Porque su profesor no puede hacer oraciones normales. ¿Quién me puede dar oraciones más lógicas o que se usan en la vida real? Con el verbo to be, no con el verbo de acción. Ok, could you say that again, please? I am a student alone. You are a student alone? ¿Estás estudiando sola? I'm online. Online, okay. I'm a student online, okay? I'm a student online. Or actually, you will say, I'm an online student. Or I'm studying online. Okay? Puedes decir, I am a studying. Okay, déjenme mutearlos un poco. Okay. I'm a student. Hay varias formas de decir esto. Pueden decir, I'm a student online. Okay. Or I'm a student, I'm an online student. En este caso, si están hablando que son estudiantes en línea, tienen que decir, I'm an online student. Okay. Porque el adjetivo siempre va antes del noun. Es el opuesto al español. En español va después del sujeto o del noun, del nombre. Pero en inglés va antes. Okay. I am an online student. Soy un estudiante en línea. O pueden decir, I am studying, que estoy estudiando online. En este caso, sí va porque
en este caso es un verbo y luego utilizamos el adjetivo, ¿ok? Entonces, online o cómo, en este caso sería adverbio, ¿ok? Online sería el verbo en este caso y online student sería el adjetivo, ¿ok? Porque está modificando el sujeto. Entonces, online puede ser tanto adjetivo como adverbio, ¿ok? Entonces, I'm studying online, esto significaría, estoy estudiando en línea. ¿Ok? Estoy estudiando en línea. Y lo otro, I'm an online student, soy un estudiante en línea. ¿Ok? Entonces, bueno, soy un estudiante en línea. Teacher, también podría ser, I am a university student. Sure, definitely. Great job. That's a good one. Sí, soy un estudiante universitario. I am a university student. I am a university student. Definitivamente. Entonces, el universitario viniera antes. A university student, ¿ok? Soy estudiante universitario. Muy bien. Soy estudiante universitario. Ok, perfecto. ¿Y cómo le haríamos preguntas a todas estas oraciones? ¿Quién me puede decir cómo le haríamos pregunta? Am I a student online? Am I, yeah, exactly. Am I a student online? A student online? Am I a student online? Or I am, am I an online student? Sería la cosa. Online student. Am I an online student? Am I. Am I. Entonces se cambia el I am por am I. Am I an online student? Y luego todo lo demás de complemento se deja igual. No lo vayan a cambiar. Ok, uh-huh. Complemento no se cambia, solo se cambia el sujeto y el verbo, si no se van a confundir. Am I? Yes, sí. Am I? Am I an online student? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Am I? But in this case, it's to wonder yourself or what? Sí, la pregunta no tiene mucho sentido porque es como que soy un estudiante en línea, como que está filosofando. Entonces estás ahí preguntando si sos un estudiante en línea. Entonces, las preguntas de I am o am I son un poco raras porque más que todo se utilizan para hacerse preguntas a uno mismo. Para estarse preguntando algo, filosofando, cosas así. No se utiliza mucho en la vida real, ¿ok? A menos que estén en clase de filosofía. Ok. Solamente así, en segunda persona. Así, en segunda persona. ¿Cómo? Sería, you are studying. Okay. Deme un segundo. Ok, perfecto. Ok. Una persona a la vez. ¿Qué tal primero, Allison? ¿Sí? Que hay muchas personas. Ok. Para segunda persona podría ser, you are a university student. You are a university student, perfecto. Ok, muy bien. Ya vamos a hacer eso en segunda persona. So, am I a university student? Sería, soy un estudiante universitario. Y como tú decías, you are a university student. Ok, un segundo. You are a university student. Sería, are you a university student? Are you a university student? Exacto, entonces el complemento no se cambia, solamente es el are you. Eso sería como que yo le estaría. Ahí estoy preguntando si es estudiante universitario. A un compañero, un amigo. Uh-huh. Sí, definitivamente. Ah, ok. Uh-huh. Ok, perfecto, muy bien. Okay. Luego aquí tenemos, are we Salvadorans, for example, sí. Uh-huh. Sí, otro ejemplo. For example, it's the airplane around here or around of city. This question is popular. Is the airplane is around city? Is the airplane, around the city? Airplane around the city. Around? I'm not sure it's around or is other word. Es que la está el aeropuerto cerca de la ciudad. Ah, okay, cerca de la ciudad. Okay, muy bien. Is the airplane around the city? Es que si dices cerca de la ciudad, airplane, ¿sabes qué es airplane? Yeah. ¿Qué es airplane? El aeropuerto. Aeroplano. No, aeroplano. Es el avión. Avión. No, por avión. Eso es que suena un poco raro, como que está encima de nosotros ahorita, ¿o qué? Airplane. Es airport, exacto. Airport. Sí, por eso airport. No se tenía. Airport. Is the airport, exacto. Is the airport.
around the city, sí. Entonces, en ese caso, pero around the city suena un poco raro, es como que estuviera en la ciudad. Sería mejor near the city. Near. Cerca de la ciudad. Near significa cerca. Or can be far. Yeah, far. Is the airport far from the city? Is the airport far from the city? Muy bien, perfecto. It's far. Y far, que sería far, sería lejos. Entonces tenemos near, cerca, y luego teníamos este far, lejos, ¿ok? Lejos, ok. Muy bien, perfecto. Entonces, airport. Airport sería aeropuerto. Airplane sería, airport. Que habíamos dicho, avión. Avión, es okay. Y airport significaría aeropuerto. Ok, muy bien. Entonces aquí también Noria me dijo, are we Salvadorans? Ok. Noria, algunas personas dicen, are we Salvadorians? Pero lo correcto sería, are we Salvadorans? Ok. I am a very good mother. Probably. You most likely are a good mother. Ok, probablemente sea una buena madre, Walkiria. Ok. Sí, porque eso es lo que pregunta. I am a very good mother. Solo que sería al revés. No sería I am, sería am I. Am I a very good mother? Exacto. Muy bien, entonces, are we Salvadorans? Muy bien, Salvadorans. Entonces, no es Salvadorians, es Salvadorans. ¿Ok? Algunas personas dicen Salvadorians, y, pero lo más correcto es Salvadorans. ¿Ok? Are we Salvadorans? ¿Somos salvadoreños? Definitely. ¿Ok? Y luego, I am a very good mother. Eso sería este en statement, oración. ¿Cómo se haría en pregunta? Am I a very good mother? ¿Ok? Entonces, se cambia el sujeto y el verbo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos cuesta esto a veces? Porque en español no hacemos esto. En español solo decimos, ¿soy una buena madre? Con el tono, de la, con la entonación, el cambio de entonación, podemos hacer una oración, una pregunta. En cambio de inglés, no se puede hacer eso. No se puede hacer, I am a very good mother. Porque muchas personas sí lo hacen, pero está incorrecto. Tenés que cambiar el sujeto y el verbo. Am I a good mother? Y obviamente la entonación, ¿no? Entonces, así se escribiría. Y aquí me faltó el signo de interrogación. Ahí van a disculpar, sí. Am I a good mother? Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos el signo de interrogación para que no me vayan a asesinar después. Ok. Entonces, am I a very good mother? ¿Alguna pregunta? Porque ahí teníamos como 4 personas queriendo hablar al mismo tiempo. Y creo que absorbí una pregunta. ¿Cuál sería la otra? ¿Voy a resolver todas las preguntas que tenía? This is car is mine. This skirt is mine, okay. So this skirt is mine, sí. Okay, esta falda es mía, esta falda. Car. Oh, car. This card, okay, this card is mine. Esta tarjeta es mía, okay. This card is mine, esta tarjeta es mía. Oh, card o car? Carro o tarjeta? Carro. Okay, this car is mine, okay? This car is mine, este carro es mío. Okay, sure, este carro es mío. También puede, is this car mine? Sí, is this car mine? Entonces, aquí estamos una oración un poco más compleja, ¿no? Este carro es mío, this car is mine, is this car mine? Okay, entonces, pero básicamente es lo mismo. Porque this car sería el sujeto, no sería solo car. Recuerden que car no sería el sujeto, sería el núcleo del sujeto y el sujeto completo sería this car, este carro. Entonces, sencillamente solo se cambia el is y el this car. Se cambia de orden y se tiene is this car mine. ¿Ok? Teacher. ¿Sí? Y la respuesta sería yes, it is. Yes, it is, exacto. Yes, it is. Okay, it is. Muy bien. Oh, yes, this car is mine. Si quieren hacer la respuesta larga, ¿no? Yes, this car is mine or yes, it is. Okay, yes, it is, respuesta corta. Y yes, this car is mine, respuesta larga, okay? Muy bien. ¿Otra pregunta? Teacher. Teacher, pero esa respuesta depende del contexto. Sí, no, respuesta del contexto. Bueno. Puede ser negativa. Si usted va al taller. Negativa, exacto. Y pregunta por, this is my car? Y el mecánico le responde, no, it is similar. No, it is not. Exacto, okay. No, it is not, exacto. No, it is not, o no, it is not my car. Entonces aquí,
Your. Your. Y supongo the other possibility, yeah? The other possibility, la otra posibilidad. Okay? No, it is not my car. It is yours. En este caso, sí tienes que decir, siempre no es mi carro. Porque is this car mine? Es, no están hablando de tú o de tu carro. Estás hablando de, si preguntan si es tu carro, de mío, ¿no? Entonces, is this car mine? ¿Es este carro mío? Entonces, tienes que decir, no, it is not, well, en este caso, sí, your car. En este caso, si estás hablando de otra persona, como usted dice en contexto, it is not your car. Sí, tienes mucha razón. It's mine. Okay, it is mine. Okay. Sí, pero ahorita no nos concentremos tanto en esto con esto de los posesivos porque nos vamos a confundir todos. Okay. Si ven, hasta yo ya me confundí muy bien de quién estamos hablando. Entonces, si quieren, esto lo podemos ver otro día, pero ahorita no nos concentremos tanto en posesivos. Okay, porque nos vamos a estar confundiendo. Ahorita solamente enfoquémonos a hacer preguntas y oraciones, ¿ok? Entonces, porque no nos vamos a estar confundiendo quién es el carro. Y ese no es el punto de la lección de hoy, ¿ok? Ajá, ajá. Entonces, es un tema bastante complejo ahí que se tiene que tocar por sí solo, ¿ok? Entonces, bueno, si no tienen otra pregunta, vamos a pasar ya al último ejercicio porque ya nos quedan 9 minutos. Y lastimosamente hoy no les puedo dar un poco más de tiempo porque tengo otra clase después de esta, ¿ok? Así que siempre doy más tiempo, pero sí, hoy tenemos que terminar un poco antes. ¿Ok? Bueno, no un poco antes, sino que a tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a la última. ¿Quién me quiere leer el objetivo, este último? Me. Mm-hmm. Sure, please. Ok. In the lesson, participant will be able to read an article and the answer some comprehension question. Okay, perfect. So in this lesson, participants will be able to read an article and to answer some comprehension question. Okay, van a leer un artículo y contestarán algunas preguntas, ¿no? Okay, entonces aquí, ¿qué? Ah, okay, entonces aquí de un solo ya le da las preguntas. Okay, entonces aquí tenemos el artículo. Okay, muy bien. Entonces, what's in a name? Okay, what's in a name? ¿O qué hay en un nombre? ¿O qué es lo importante de un nombre? ¿Qué significa what's in a name? ¿Qué es lo importante de un nombre? ¿O qué hay? ¿O cuál es la importancia de un nombre? ¿Cuál es la importancia? Hay muchos significados que pueden tener, dependiendo del contexto. Tenemos que leer. ¿Cuál es la importancia de un nombre? O, no porque un nombre. What is in a name? ¿Qué hay en un nombre? ¿Cuál es la importancia de un nombre? O también puede significar, eso sería como un poco más ahí analizando cuál es la importancia de un nombre. O puede ser también, ¿qué hay en un nombre? Eso sería literal, ¿qué hay en un nombre? ¿Ok? Entonces vamos a leerlo súper rápido, ¿ok? Ok, look at the names in the article. Do you know any people with these names? What are they like? ¿Ok? Si conoces personas con el nombre George, Jacob, Michael, Stanley, Betty, Emily, Jane, Nicole, y creo que todos conocemos estas personas, ¿no? Así que eso no va a ser lo importante va a ser leer, ¿ok? Entonces, ¿quién me quiere leer este artículo? ¿Ok? ¿Quién Can I quiere? Start? Sure. Ok, lee el primer párrafo, ¿ok? Ah, ok. Your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Que es una parte importante de identidad. Cuando piensas en ti mismo, piensas en tu nombre primero. Exacto. Ok, ¿quién me quiere leer el segundo párrafo? I. Perfect. Please read. Okay. Right now, the two most popular names for babies in the U.S. States. United States? Are Jacob for boy and Emily for girl. Jacob for boys and Emily for girls. Okay, Jacob. Why are these names popular? And why are some popular? Okay. Entonces, dos nombres populares aquí para bebés en Estados Unidos son Jacob y Emily. ¿Por qué estos nombres son populares y por qué algunos nombres son no populares? ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Eso estuvo perfecto. Excelente pronunciación. ¿Quién me quiere leer el tercer párrafo?
Yes. Okay. Names can become popular because of famous author, TV or book, characters, or athletes. Athletes. Popular names suggest very positive things. Un popular name suggests negative things. Okay. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Okay, great job. That was perfect. Okay, very, very good. Okay, you did a great job. Give you a star. Okay, awesome. Okay, so then we had the boys' names. So this is what it boys' name means. Okay, esto es lo que para la gente tiene la personalidad cada persona, ¿no? Por ejemplo, si una persona, un chico se llama George, dice que es un average y boring. Average significa el promedio y boring, aburrido, ¿ok? Entonces, el aburrido promedio. Entonces, a nadie le gusta el nombre George, ¿ok? ¿Qué dice Jacob? ¿Qué son las personas que se llaman? Creativa y amigable. Creativa y amigable, friendly, creative, ¿ok? Perfecto, muy bien. Ya, teacher, ¿no escucha solo ver imagen? ¿En serio? Oh, no, Allison, eso lo siento mucho. No escucha, sí. Déjame compartir de nuevo la pantalla. Ok, just a second, everyone. I'm going to share the screen again for Allison. Ok, Allison, ¿puedes escucharme ahora? Bueno, esperemos que sí. Ok, entonces Jacob era creativo y amigable, ¿no? ¿Qué tal, Michael? Bien parecido y guapo. Bien parecido, atlético. Guapo y perfecto. Good luck. Ok, good luck in athletic. Ok, muy bien. Ok, Stanley. Estudiante y serio. Sí, estudiante no, sino que estudioso. Estudioso y serio, exacto. Stanley, nerd and serious. Betty. Old fashioned and average. ¿Qué es old fashioned? Pasada de moda. Anticuada. Anticuada, exacto. Anticuada y average promedio, exacto. Beatriz Pinzón Solano. Ok, sí, no, Betty, todos sabemos de que no eres anticuada. No. Ok, no, esto es. Esto es en Estados Unidos solamente, ok. Aquí en El Salvador es diferente. Ok, muy bien. Entonces, Emily, ¿qué es Emily? Ok, just a second. Independiente y aventurera. Independiente y aventurosa, exacto. Ok, perfecto. ¿Y Jane qué es? Planificadora y ordinaria. Oh, no, ordenada no. Ordinaria. Ok, no es ordinaria. Ordinaria. Plain es como ordinaria. Que lo más simple del mundo significa plain. Es como que ven esta cosa blanca y así es plain. Así plana. No, tampoco plana. Sino que es algo simple, sin plain, sal. Simple. Okay, sin sal, sí. Exacto, sin sal, sin ajá, nada de características. Sin sal, blanca, no tiene ninguna característica, ¿ok? Es algo en blanco. Ah, yo no soy sin sal. Yo no soy sin sal, ok. No. Es que le he mantenido solo apagado, no sé si escuchan la música. Oh, sí, ahorita sí. Está sí. Un poquito, pero sí, a todo volumen. Ah, sí, sí, no, pero estamos hablando de Jane, no estamos hablando de blanca. Ok, no, Jane, aquí creo que nadie se llama Jane, ¿verdad? Ok, entonces no, Jane, no hay ninguna Jane. Estamos hablando de Jane, no estamos hablando de blanca. Ok, estamos hablando de blanca, de esto blanco, ok, no del nombre. Lo de mí han hablado. Ok, muy bien. Ok, sí, pero eso en Estados Unidos, aquí en Salvador es otra cosa. Ok, de Nicole. No me la molesten, pues. Ok, sí, no hay que molestarla, no, aquí estamos hablando de otra Betty. Ok, eso es Betty Vázquez, esa es otra Betty, a ver quién. Va. Nicole, okay. Beautiful and intelligent, ¿no? Bonita e inteligente. Bonita e inteligente, ok, muy bien. Entonces, William, ¿me puedes leer la última parte? Okay. It's where it started with, so why, right? Sí, so why, yes. Okay.
Let me see, let me see. Okay. So why do parents keep their... Yeah? Okay, so why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinion can change over time. A name that is unpopular now might become popular in the future. That's good news for all the George and Betty out there. Okay, muy bien. Okay, entonces estas son buenas noticias para todos los George y Bettys, ¿no? Okay, así que sí, ya ves, yeah. Betty, es buena noticia para esto, okay, es tradición. Y las opiniones cambian conforme el tiempo. Esto era de, según lo veo, este tu libro like de 1800 a saber dónde. Entonces ahora la opinión de Betty, ahora es mucho mejor. Ahora es Betty una chica muy inteligente y muy dedicada, okay. Ese es mi concepto de Betty, okay. Muy bien, perfecto. Entonces, muy inteligente y dedicada. Eso es el concepto 2020, ¿no? Cambian conforme el tiempo. Dice, they change over time. Cambian conforme el tiempo, ¿ok? Y bueno, entonces, la verdad es de que este era el ejercicio bastante sencillo. Solo era de leer. Y pues aquí tenemos que responder si es true o false. Sería verdadero o falso, ¿ok? Pero esto se lo voy a dejar como tarea porque es uno de los partes de los ejercicios de la plataforma. Y porque lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y hoy no puedo quedar un poco más de tiempo porque tengo una clase después de esta y es de otra compañía, ¿no? Yo la verdad trabajo para 8 compañías internacionales, entonces wow. A trabajar ahí. Sí, trabajo para compañías japonesas, excelente. Chinas, alemanas y muchas compañías. Entonces, me van a llamar la atención si no me voy rápido, ¿verdad? Entonces, así que, no sé si tienen alguna última pregunta antes para sí. Ya veo que todos quieren dormir también. Okay. Ayudándole, profe. Okay. Bye. Bye. Entonces, ¿alguna última pregunta antes de cualquier cosa que terminemos? No, teacher. Everything. Okay, todo está bien. No. Okay, perfecto, muy bien. Entonces, con esto ya terminamos la sección número 1 y recuerden hacer todos los ejercicios, ¿ok? Y recuerden tomar ahí apuntes, bueno, utilizar el screenshot, captura de pantalla de las respuestas que les di del ejercicio anterior para que puedan llenarlo. Y pues para la próxima clase, pues la próxima clase, para la próxima semana vamos a ir con todo ya, ¿ok? Vamos en esta semana pusimos una sección, pero la próxima vamos a hacer dos, ¿ok? Así que alístense todos y si pueden empezar la sección 2 mañana, el sábado y domingo, pues mucho que mejor. Porque recuerden que esas clases son complementarias y no es para enseñarles todo, ¿no? Entonces, para que así van un poco avanzado, para que así tengan preguntas y yo pueda responder sus dudas, ¿ok? Walkiria, ¿algunas preguntas? Veo que levantaste la mano. ¿Ok? Ahí no sé nos si... Nos vemos el lunes. Ok, nos vemos el lunes, ok. Que ya se quiere ir, dices. Ok, muy bien. Entonces, sí, eso sería todo por hoy. Entonces, sí, nos vamos a ver el lunes de nuevo a la misma hora por el mismo canal de Zoom. Ok, y pues, sí, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo y pues espero que le haya gustado la clase. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Ok, good night, be well, and have a great weekend. Ok, bye bye, take care. Ok, bye bye, take care.